Gabriela Castillo y Aldo Romero los mantendrán informados desde muy temprano en Noticieros Hoy Mismo, primera edición, 7 de la mañana. Al mediodía, Rocío Hernández y Francis Espinal les llevarán todo lo que acontece en Hoy Mismo al Día, 11 de la mañana. Por las noches, todas las noticias más importantes en Hoy Mismo Estelar con Edgardo Melgar, 6.30 de la tarde. Vamos a hacer un enlace en directo ahora a San Pedro Sula con Orlin Martín. Noticieros hoy mismo. Seriedad, veracidad, responsabilidad. Esto es Lo último en Noticias. ¿Hablar? Buenas noches, buenas noches amigos televidentes de hoy mismo Estelar. Estamos listos para informarles de lo más importante que ha acontecido tanto en el campo nacional como internacional. Hoy les saludamos directamente desde Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras. Las fuertes tormentas que azotan la zona han dejado inundaciones, han dejado calles. Anegadas de agua, y obviamente, como usted lo puede ver acá en el fondo, llueve torrencialmente sobre Santa Rosa de Copán desde las 2 de la tarde. Las imágenes que les presentamos son las lluvias que azotan el occidente del país. Igualmente, en la ciudad de Gracias, en el departamento de la el sector de aguas termales, igualmente, carreteras, calles y el estadio. Marco Augusto Hernández, que está a punto de ceder, tal como mostramos en imágenes, son el producto de las fuertes lluvias que azotan la zona desde tempranas horas de la mañana y sobre todo al mediodía, para a esta hora, la lluvia no ha parado. Mire usted, estamos completamente empapados, llenos de agua, por la lluvia que cae sobre la ciudad de Santa Rosa de Copán y que ha caído sobre Lepaera, sobre Santa Rosa, la entrada Copán-Ruinas, San Marcos de Cotepeque y Santa Rosa de Copán. Con este informe yo voy directamente desde Santa Rosa de Copán hasta la zona central del país. Ahí está, en Ciguatepeque, nuestro compañero colega Omar Valenzuela. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Ramón Rojas, Gusto saludarle desde la ciudad de Cigüetepeque. Una noche tarde fresca acá en la ciudad de Cigüetepeque y que obviamente eso se ha tornado un clima agradable después de fuertes lluvias en horas de la tarde que dejaron parcialmente algunas calles inundadas. Pero hoy vamos con otro tema y uno de los aciertos de la Corporación Municipal es el cierre técnico que era una vergüenza para Cigüetepeque y que hoy es referente. Y docentes que están en la cuenca del lago de Yojoa vinieron a ver esta experiencia para intercambiar ideas y, por supuesto, para para replicarlo en su zona. Docentes que laboran a nivel primario en la cuenca del lago de Yohoa realizaron visitas a sitio de disposición final de los desechos sólidos en Ziguatepeque para conocer la experiencia y replicarla en esa zona de interés en el país. Bien, pues que seguimos teniendo visitas. El municipio de Ziguatepeque ahora es un referente. Antes era un referente negativo en el manejo de, de los desechos sólidos, específicamente en el sitio de disposición de los mismos. Y actualmente ya es un referente a nivel ya educativo. O sea, acabamos de recibir pues, una visita ya de la de universidad, eh, como también de otros municipios, que están en capacitación y utilizan este sitio como un modelo. Eh, y es importante pues, que ellos en el tema con el lago de Ojoa, como todas las microcuencas o cuencas eh, 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 aledañas de este sector, están preocupadas pues, por... por por el futuro que van a tener y por la actualidad. ¿no? Creo que una muy buena referencia usted también puede dar fe de, de, de otras personas que fueron entrevistadas ahora. Eh, es más que, que se fueron con la idea ya de regresar y traer más gente todavía para entrar más a profundidad, conocer este tipo de experiencias y que sirva de capacitación pues, y, y una réplica que ojalá que pueda ser para todo el país. ¿no? Desde la ciudad de Xiguatepeque para Noticieros hoy mismo Omar Valenzuela. Bueno, esa es la experiencia que vinieron a impartir o compartir estos miembros de, de, de la educación de la cuenca del lago de Yohoa, no solamente fue en el tema de disposición final de los desechos sólidos, sino que también en los temas de agua y saneamiento, ya que también su es referente. Yo con esta importante noticia desde la zona central del país me voy hasta la novia de Honduras, hasta la Ceiba con usted, Naúl Monge, buenas noches. Gracias, eh, buenas noches Omar eh, Valenzuela, televidente de Noticieros hoy mismo. Y es que en la ciudad Puerto de La Ceiba, después eh, de varios eh, días sin hechos eh, violentos, hoy tres personas perdieron la vida en distintos eh, eh, hechos. Pero que ser el portavoz policial que nos brinde detalles totalmente en vivo sobre estas actividades eh, policiales. No es correcto, gracias Nahumos y a todos los televidentes. Así es, pues estas tres notas eh, se puede decir negativas, ¿verdad? Pero eh, eso no mancha más que todo el trabajo policial donde ha tenido una, una reducción en la tasa de homicidios en, a nivel de departamento de Atlántida. Se tiene que en el interior de fábrica de, de NASA, pues se recibió una información que yacía un cuerpo sin vida en ese sector, inmediatamente pues eh, se llegó a, a dicho sector, se pudo observar un ciudadano de unos 30 años, quien presentaba heridas de armas de fuego locales en distintas partes. Ya, eh, ya fue llevado a autopsia para así pues comenzar en las investigaciones eh, según el tánato la causa y la manera de muerte. Eh, ya, ya, ya hay equipos más que todo de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Vida. Eh, un segundo hecho, en la Colonia La Esperanza, precisamente en la Borda, se toma nota de un cadáver quien en vida respondía al nombre de Andrés Aguinaldo Martínez Ramos, de 52 años, casado con residencia en la misma. Cabe mencionar que este ciudadano falleció a raíz de varias heridas de arma de juego... El móvil, pues se puede presumir que se trata de problemas entre maras, ya que este, este ciudadano, según fuente humana en el sector, eh, pertenece a una estructura criminal. Asimismo, también en la colonia del Confite se toma nota de un accidente automovilístico donde lamentamos la pérdida humana del ciudadano Santos Lucio Amador, 53 años, eh, con domicilio en la colonia Bonitío, quien se trasladaba en, en una bicicleta junto a su hijo eh, cuando, fueron, eh, cuando fue sorprendido en, en un aparato de coalición perdiendo la vida de este infortunado ciudadano. Muchísimas gracias, Marco Antonio López Portavoz, Policial de la UD número uno con el informe sobre estos últimos hechos que se suscitaron en las últimas horas aquí en la ciudad Puerto de la Ceiba. Vamos hasta Choluteca con nuestro compañero Javier Palma, que nos tiene más detalles a través del noticiero hoy mismo, edición estelar. Gracias. Muchas gracias y buenas noches. En efecto, pues aquí en la zona sur, pues ha estado lloviendo también. Eh, ayer en un temporal, hoy también, pues hasta horas de la mañana, como a eso de las 10, dejó de llover. Pero ahorita tenemos ya un momento más tranquilo. Sin embargo, pues donde no ha estado tranquilo es en el sector de Valle. La alerta maría, pues continúa. Y aquí la costa de los Amates es la que ha tenido consecuencias porque el río Guasco se ha desbordado a raíz de las de las inundaciones que se han logrado tener, pues, y con ello eh, ha dejado incomunicado varias comunidades de este municipio, precisamente de Alianza. Quiero contarles también que en Alianza hay un lugar que se llama Morocagua. Aquí, eh, a raíz de estas inundaciones, han sido afectadas cinco viviendas, en las cuales eh, han sido reportadas... Y ya sinajer se ha reunido de emergencia en las últimas horas para tratar de trasladarse hasta este lugar y poder evaluar los daños. Por lo tanto, pues eh, mañana tendremos más información relacionado a lo que está ocurriendo en el sector de Valle. Zonas incomunicadas y cinco viviendas en Morocagua que han sido afectadas. Esto es lo que se reporta hasta este momento en el sector de Valle. Yo voy con Claudia Almendares hasta Tegucigalpa. Buenas noches, Claudia. Muy buenas noches Javier. Es un gusto saludarle desde Tegucigalpa. Y fíjese que tomando en cuenta lo que usted ya nos ha reportado desde la zona sur del país, le comento que la Comisión Permanente de Contingencias Copeco ha advertido que en las próximas horas de continuar la lluvia de la manera que han estado ya cayendo durante los días y horas anteriores. Se podría ya eh, pues, dictaminar que haya una evacuación de al menos siete comunidades aledañas al río Huascorán. Escuchamos a continuación al jefe de alerta temprana de Copeco, Juan José Reyes. Bueno, hemos emitido una alerta maría para Choluteca y Valle, y, y uno de los eh, mecanismos que más analizamos es el comportamiento del río Huascorán, del río Nacaome y del río Choluteca. El río Huascorán se desbordó a la altura de Alianza en Valle. Y eh, generó problemas en las comunidades de moruaca, el sector de Ceibita, Sonora, ahí el agua penetró en lugares de pasto de ganado, en algunas viviendas, y las personas no han podido salir producto de que el agua todavía está sobre el nivel de la carretera. Pero eh, a medida el río va drenando, eh, las condiciones vuelven otra vez a su normalidad drenando porque el, la marea en el Golfo de Fonseca no permite que el río eh, drene lo más rápido posible. Por eso es que se genera un reflujo y la inundación dura un poco más. Sin embargo, le pedimos a la población de Valle y Choluteca y de todos aquellos departamentos que están bajo alerta verde en la línea fronteriza con El Salvador, si se presentan lluvias hay que tomar medidas de prevención. En el sector de Alianza, si las lluvias hoy... Son muy fuertes en la parte alta y se observa que el río está subiendo más de lo normal, hay que evacuar, porque ya tenemos un río que no va a bajar de los 2.50 metros y esto puede ser muy peligroso. ¿Ustedes entonces ordenarán una evacuación? Bueno, el protocolo así lo dice, la alerta, la alerta María, eso es, evacuación. Sin embargo, debemos de tener todos los argumentos hacia dónde vamos a evacuar, cómo vamos a evacuar y a dónde los vamos a llevar una vez evacuados. Sin embargo, si se dan parámetros de niveles de río que se requiera esta acción, lo vamos a hacer junto con nuestra regional en la zona, eh, porque el objetivo es de que la crecida no vaya a arrastrar a una persona y no vaya a generar una situación lamentable. ¿Y cuáles son los pronósticos de lluvia para esta zona? De acuerdo a los compañeros de Senado, nos indican que hoy se van a presentar lluvias, mañana también. Esperemos qué tipo de lluvias van a ser. Algo muy importante es que las lluvias han sido en horas de la noche. Por eso es importante decirlo temprano para que la población pues, esté atenta a los comportamientos del río, a las condiciones meteorológicas de lluvia y otras situaciones que puedan poner en peligro la, la, a las personas del, del sector. Luego de ese pronóstico de Senaos, las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco recomiendan a todos los pobladores de las comunidades aledañas a este río Guascorán mantenerse pendiente de cualquier emisión por parte de la Comisión Permanente de Contingencias, dependiendo también del tema de la crecida de este río Guascorán y además otros ríos que se están monitoreando en la zona. Con esta información voy hasta San Pedro Sula con Jason Maldonado. Jason, feliz noche. Buenas noches, Claudio Almendares, desde Tegucigalpa, de aquí en la zona norte del país. En el Juzgado de Letras de lo Penal en San Pedro Sula hoy decretó, tras la audiencia inicial, en perjuicio de un maestro de un colegio, estamos hablando del el Rafael Eliodoro Valle en la colonia Montefresco en San Pedro Sula. Quien fue hoy a presentarse la audiencia de declaración a la audiencia inicial, escuchamos las palabras de Ruiz Gabriel Barahona, portavoz de los Tribunales de Justicia. Sí, este es un profesor de educación secundaria en el área de música, en uno de los institutos ubicados en la colonia Montefresco, en donde el profesor Jorge Isaac Zampac Argueta. Fue sometido en relación al delito de violación especial en perjuicio de una menor de 13 años y el juzgado de letras de lo penal de la sección judicial de San Pedro Sula, en audiencia inicial, decretó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva. Él ha sido remitido a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto y su audiencia preliminar ha sido ya programada para las 9 de la mañana del jueves 9 de enero del 2020. ¿Cómo se dieron los hechos? Bueno, según la ofendida, una menor de 13 años, como le digo, eh, ella eh, fue manipulada desde abril de este año hasta que el profesor la indujo a tener o sostener relaciones sexuales. Y en ese sentido, una vez que ella fue descubierta por su madre, contó toda la historia y en ese sentido ha sido sometido al profesor de educación musical. ¿Listo? Cabe destacar que el ciudadano Jorge Isaac Zampan Argueta fue trasladado a la penitenciaría Marco Aurelio Soto en Támara y la audiencia preliminar quedó pactada para el próximo 9 de enero del año 2020 según los tribunales de justicia aquí en la zona norte del país. Licenciado Edgardo Melgarte, televidente de Noticiero Hoy mismo, con este informe yo retorno con usted. Muy bien, gracias. Jason Maldonado en San Pedro Sula. La Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, con apoyo de Televicentro y Emisoras Unidas, lanzó la campaña educativa En 2019, conoce los 12 síntomas del cáncer infantil. Los detalles a continuación con Denis Salgado. La noticia positiva es presentada gracias a Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía con las mejores promociones de medio año. La campaña tiene como objetivo llegar con charlas educativas a escuelas públicas de la zona norte y occidente de Honduras para dar a conocer los 12 síntomas del cáncer infantil. Es bien importante que todos los hondureños, especialmente maestros, madres, eh, eh, Personas que cuidan a los niños, enfermeros, doctores, eh, estén conscientes y aprendan estos 12 síntomas, ya que el cáncer infantil es una enfermedad que no se puede eh, prevenir, pero que sí podemos detectarla a tiempo. También habrán campañas transmitidas por los canales de Televicentro y Emisoras Unidas. Y es que a partir que nosotros estamos haciendo estas campañas con ellos, se han aumentado los padrinos de 5 mil padrinos que habían cuando iniciamos a trabajar a 80 mil esta cifra pues nos dicen que nuestras, nuestros medios de comunicación son vistos y llegan al target objetivo, entonces estamos eh, más que matriculados con esta campaña de síntomas, vamos a estar eh, viendo dos spots rotativos en nuestros canales, en nuestras emisoras y en redes sociales, y el mensaje a diferencia de la campaña que tenemos al aire con Funocam, no es tanto la eh, prevención, sino que la detección temprana, porque estos niños como le decía doña Nubia, entre más avanzado está el cáncer más sufren, es más caro, es más doloroso. La alerta de cáncer se genera si un niño presenta síntomas como vómito por la mañana, abdomen que crece rápidamente, mancha blanca en el ojo, palidez facial, aparición de moretes con facilidad, debilidad y fatiga, dolor en las coyunturas y huesos, falta de apetito y pérdida de peso, fiebre de origen desconocido, sangrado sin coagulación, ganglios inflamados y dolor de cabeza. En este caso, buscar atención médica de emergencia. Denis Salgado, noticiero hoy mismo. La noticia positiva fue presentada gracias a Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía con las mejores promociones de medio año. Un día después del incendio, las personas afectadas por la explosión de la cisterna en la carretera al sur siguen esperando la compañía aseguradora que les va a resarcir los daños. Estos son los detalles con Alex Laínez. Luego de pernotar su primera noche fuera de casa, tras perder todo en el trágico accidente de la zona sur, aún están a la espera de respuestas. Sabemos que las aseguradoras tienen una responsabilidad y que el daño tampoco es pequeño aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros les decíamos que, que hagan un, un análisis de las pérdidas. ¿va? Por eso no queríamos que levantaran, pero no para entrar en choque con otra parte, con abogados, ¿verdad? Nosotros somos gente de fe, va de diálogo. El problema a mí en lo particular, que es el más dañado, no me gusta. El comité permanente de contingencias Copeco realizó evaluaciones en el lugar del siniestro. Bueno, primero es garantizar que ya la zona está fuera de riesgo de cualquier eh, tipo. De, de combustible que ha quedado acá emanado. Gracias a Dios se hizo un trabajo muy bien coordinado el día de ayer. El segundo es evaluar pues eh, que, bueno, que ya lo hemos hecho, aquí ya no puede quedar nada, esto quedó en ruinas, prácticamente todas las viviendas fueron dañadas, esto hay que destruirlo todo y construir nuevas casas. Ahí interviene el programa Vida Mejor. Además se ejecutaron inspecciones para descartar la presencia de residuos tóxicos del crudo. Luanda garantizando lo que es la salud en un perímetro de 500 metros alrededor del foco del accidente, garantizando por la emanación de gases que hubo el día de ayer y más que todo también por el rederrame de combustible que puede llegar, vertirse al río y contaminar lo que es la, la, los habitantes. El reporte final del cuerpo de bomberos contabiliza daños en 16 vehículos y 6 viviendas. Además el cuerpo de Carlos Eleonor Reyes, conductor del camión cisterna, aún continuaba en horas de la tarde en la morgue capitalina porque se le practicaban varias pruebas para confirmar su identidad. Alex Lainez, noticiero hoy mismo. Luego de una tenaz persecución, la policía capturó a dos asaltantes de autobuses, después que habían despojado de sus pertenencias a varios pasajeros. Esto ocurrió en San Pedro Sula. José Luis Herrera tiene los detalles. Los dos sujetos abordaron la unidad que recorre hacia el municipio de Choloma en la terminal de autobuses en San Pedro Sula. Cuando llegaron a la avenida Nueva Orleans, uno de ellos sacó su pistola, amenazando con matar a quien no le entregara sus pertenencias. Se logró la captura de estos dos ciudadanos que venían despojando sus pertenencias a las personas que se transportaban en un autobús de la ruta de Choloma, por lo que ellos al, al ver la presencia policial salieron huyendo del vehículo y se les dio una persecución a pie hasta darles captura. Uno de ellos pues introdujo lo que es la, la, las instalaciones de esta maderera, el otro pues salió huyendo con dirección a la avenida Nuevo Orleán. Uno de los detenidos aseguró que era la primera vez que robaba y que lo hacía por necesidad. No lo pone negar, si lo andábamos haciendo pues por necesidad me entiendes? o le puedo ir va con ese canal pues que le mando saludos a mi mamá de vuelta a mi papá por necesidad venían ustedes a No, por necesidad me entiende uno que es de la calle me entiende no hay que hacer mi papá o le puedo ir me entiende uh -huh. Hola, mi papá, ya. ¿Desde de, cuándo andan ustedes asaltando? No, la verdad es que hasta ahora, mi papá, no se entiende. Las autoridades recuperaron los celulares y las carteras que habían despojado a sus víctimas y la pistola con la que cometieron el atraco en la unidad de microbús fue decomisada como prueba para ponerlos a la orden del Ministerio Público. José Luis Herrera, noticiero, hoy mismo. Pobladores de Juticalpa protestan ante el déficit de energía que se continúa experimentando en el departamento de Olancho, así nos dice Oscar Valdés. Tanto va el cántaro al pozo que al fin se quiebra. Que más hoy que más mañana y nunca se arregla. Pobladores de varios municipios de esta región se tomaron la pavimentada a la altura de la cabecera departamental Juticalpa exigiendo que de una vez por todas se supere el problema energético de esta región, ya que desafortunadamente pues los apagones están siendo constantes. Y eso conlleva, lógicamente, atraso en el departamento, pérdidas a los empresarios, a los microempresarios. El déficit de energía en Olancho en estos momentos es de 17 megas, de los cuales. ...cinco han entrado en operación... ...aquí han dicho cualquier cantidad de cosas... ...y han habido cualquier cantidad de reuniones... ...a tomar café y a comer pan... ...y no se solventa el problema... ...aquí la gente ya se hartó... ...es grave, este es un primer ejercicio de protesta... ...se van a seguir intensificando... ...y se van a seguir dando más acciones de protesta... ...si no se solventa de manera contundente... ...y con una fecha específica... ...la problemática energética de Olancho... ...desde Juticalpa para los noticieros hoy mismo... ...Oscar Valdés... ...y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy... Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Detienen a 22 custodios penitenciarios por pretender ingresar granadas y dinero a cárceles de máxima seguridad. Matan a un hombre y hieren a dos personas más en atentado en San Pedro Sula. Conferencia Episcopal deplora que la lacra del narcotráfico ha permeado las instituciones del país. Inundaciones en Costa de los Amates, en Alianza Valle, incomunican varios sectores. Al ser capturados, asaltantes de pasajeros de autobús dijeron que lo hacen por necesidad. No por necesidad, me entiendo, uno está en la calle, me entiendo, no hay que hacer a mi papá. Yo no le puedo decir, no entiendo. Ministerio Público resalta 40 operaciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Este es su noticiero hoy mismo, con Edgardo Melgar. Por oponerse a que dos hombres en motocicleta mataran a su hijo, un empleado de salud murió al recibir cuatro balazos en la entrada a la colonia Rivera Hernández en San Pedro Sula. Esta es la información. Según informe brindado por testigos, Omni Miguel López de 42 años de edad y su hijo Franklin Eduardo López eran seguidos desde su hogar por los pistoleros en una motocicleta. Al darles alcance, los sicarios bajaron a los dos hombres de su vehículo, pero con intención de matar a Franklin. Sin pensarlo, el empleado de salud lo abrazó, soportando los cuatro impactos de bala que terminaron con su vida. Él era motorista de la región, muy bien hacía su trabajo, muy querido acá por nosotros. No desconocemos realmente las causas eh, y si en realidad iba dirigido a él o a alguien más. Él venía de su casa justamente acá a iniciar labores, porque fue como a las 7 y algo según me informaron. Y eh, él ya tenía de laborar acá de manera permanente 8 años. Tengo entendido que estuvo un par de años por contrato, o sea, ya un poquito más de 10 años de estar con nosotros. Franklin López recibió un impacto de bala en su mano, fue atendido por paramédicos del 911 en la escena, mientras que una mujer identificada como Marjorie Jocelyn Acosta Cruz, quien trabaja en una glorieta cercana donde ocurrió la balacera, fue trasladada a un centro asistencial en una patrulla policial con un disparo en su pierna. Sabemos que a bordo de una motocicleta dos personas se le acercaron a estas personas y sin media palabra abrieron juego contra la humanidad de estas personas. Preliminarmente sabemos que esta persona se conducía en compañía de su hijo, la cual salió herido y fue trasladado a un centro asistencial. La motocicleta en la que viajaban los sicarios fue abandonada por estos en la 15 calle 16 avenida del barrio Cabañas. La policía informó que a través de las cámaras de seguridad del sistema de emergencia 911 le dieron seguimiento a los gatilleros, identificando la zona donde se refugiaron y a quienes es cuestión de tiempo para capturarlos. José Luis Herrera, Noticiero, hoy mismo. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero antes un avance al pronóstico del tiempo con Gabriela Castillo. Hola, ¿qué tal Edgardo? Feliz noche. Los sistemas de baja presión continúan afectando el territorio nacional, dejando precipitaciones. Pero, ¿qué va a ocurrir? En la próxima jornada le tendremos todos los detalles, porque también se mantienen vigentes las alertas en el país. Ya volvemos. Por la confianza y fidelidad de sus afiliados, la cooperativa Elga, celebrando sus 54 años de aniversario, reinauguró su agencia ubicada en Megamall San Pedro Sula, salida a la Lima. Un concepto nuevo, eh, refrescando lo que es la imagen de Cooperativa Elga y ofreciendo todos los productos y servicios que tradicionalmente eh, tenemos y hoy un poco más de tecnología también para ponerlo al servicio de todos lo que son nuestros afiliados. Y son más de mil afiliados que tenemos a nivel nacional y muy contentos de poderlos atender en 24 filiales que hoy estamos eh, eh, contando, ¿verdad?, para poderlos atender en 10 ciudades del país. La cooperativa Elga es la mejor opción para todos los hondureños que desean crecer y culminar. Sus metas. Somos una familia que nos preocupamos para que la persona pueda realizar sus metas, sus sueños y pueda crecer. Sobre todo en esta situación en la que está en el país, sabemos que necesitamos apoyar para que pueda hacer realidad esos proyectos de vida. Así es que también por las tasas competitivas tratamos tanto en los préstamos como en la parte de sus ahorros. Retirable de aportaciones que pueda ganar. La cooperativa Elga, tras su reinauguración en Megamall, tendrá horarios especiales para todos sus clientes: de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la noche, el sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La noticia del día es presentada por Óptica Popular, una promoción 5 estrellas con descuentos en aros. Un total de 22 agentes penitenciarios fueron detenidos por pretender introducir cinco granadas explosivas y fuerte cantidad de dinero a las cárceles de máxima seguridad del país. Los detalles con Flavio Pavón. Las primeras cinco detenciones se realizaron en la cárcel de máxima seguridad La Tolva ubicada en morosolí El Paraíso, cuando en la aduana número dos fueron descubiertas cinco granadas de fragmentación al realizarse la inspección de un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario. Proveniente del Hospital Escuela para hacer relevo de personal. Mientras tanto, en el centro penitenciario El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, fueron capturados 17 agentes penitenciarios, en posesión de cinco mil empiras, cuando ingresaron a las instalaciones, a bordo de un vehículo ejecutivo Coaster, asignado a dicho establecimiento y en el cual se transportaban los uniformados. Es así que también se alerta a la D.P.I. y al Ministerio Público, poniendo a disposición a todos estos agentes penitenciarios. Cabe mencionar que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario han sido claras al decir de que no van a tolerar ningún acto de corrupción por parte del personal operativo, administrativo, visita o privado de libertad. Es así que también se las aplicará las sanciones administrativas en base a la ley del Sistema Penitenciario, sin perjuicio de la acción penal que puede emprender el Ministerio Público. Según las autoridades, solo en el 2019, más de 50 empleados penitenciarios han sido cancelados de sus funciones por diferentes faltas y delitos. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Fiscalía de Yuzcarán procederá con requerimientos para cinco policías que intentaron introducir marihuana y granadas de fragmentación a la prisión de La Tolva, así nos dice Kenia Cáceres. Tras la inspección efectuada en la aduana número 2 del centro penitenciario de la Tolba en Moroseli, al vehículo del Instituto Nacional Penitenciario proveniente del Hospital Escuela Universitario, luego de hacer el relevo del personal, se procuró hacer las pesquisas al automotor en aras de seguridad, donde descubrieron cinco granadas de fragmentación envueltas dentro de una camiseta color rosada. Que iban en una bolsa plástico de color negro, por lo que se procedió a la detención de los cinco agentes penitenciarios, donde la fiscalía de Yucatán a través del ministerio público ha determinado enviarles requerimientos fiscales y acusarlos por los delitos de la violación de los deberes de los funcionarios y asociación ilícita, ya que hasta el momento se desconoce para quién iban estas granadas de fragmentación, si para la Mara Salvatrucha o para la Mara 18 se dio la, el hecho de ayer de que cinco custodios que venían de Tegucigalpa hacia el centro penitenciario La Tolva ubicado en Muroceli fueron requeridos por parte de las autoridades de este centro penal en donde se les encontró pues granadas de fragmentación y supuestamente hierba seca supuesta marihuana en este sentido la fiscalía local de Yuscarán ya inicia las investigaciones pertinentes acerca de este eh, hecho que pone en duda la seguridad de este centro penitenciario. Desde la zona oriental para noticieros hoy mismo les informó Kenia Cáceres. Gracias Kenia. Estamos ahora en comunicación con el señor subdirector de centros penales, don Germán Magnil, abogado. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches a todo su amplio auditorio. ¿Qué, ¿Qué explicación tiene usted como director de centros penales a esta situación de más de 20 policías penitenciarios? con más de 245 mil empiras en efectivo y con granadas para introducirlas a estos centros penales de máxima seguridad. La explicación que tenemos es que los mecanismos de control y seguridad que se están llevando a cabo, así como los protocolos para poder ingresar a los centros penitenciarios, particularmente a los de máxima seguridad, están dando los resultados que hemos esperado. Hemos podido ver la captura de cinco agentes penitenciarios en Moroselí y alrededor de 17 en el centro penitenciario de Ilama Santa Bárbara. Unos pretendiendo ingresar unas granadas y los otros alrededor de 245 mil empiras. Con esto lo que estamos viendo es que los protocolos que se están siguiendo para el ingreso de cualquier eh, artefacto a los centros penitenciarios tiene que ser plenamente revisado aún así que estas personas pertenezcan a la institución como personal administrativo u como personal operativo. Sabemos, ¿verdad?, que este tipo de accionar no es algo nuevo en el sistema penitenciario. En años anteriores o en administraciones anteriores hemos podido ver cómo algunos agentes coludidos y, al, y actuando siempre bajo lo que es la corrupción ingresaban este tipo, este tipo de artículos, situación que en la actualidad no se está permitiendo. Sí, como bien dice usted, abogado Magnil, demuestra que están funcionando los operativos para detectar este tipo de anomalías, pero lo que evidentemente no está funcionando bien es el reclutamiento, el proceso de selección de estos policías penitenciarios. Sabemos que los agentes penitenciarios, verdad, así como el el recurso humano que se emplea en el instituto penitenciario, es algo que tiene que estar sometido a procesos de revisión exhaustiva. Estas son personas que pueden verse coludidas tanto por complicidad así también como por temor. Eh, la, estas hipótesis tienen que investigarse y poderse seguir las eh, investigaciones que tienen que dar para poder detallar qué es lo que aquí ha sucedido. Sin embargo, nosotros como instituto penitenciario no vamos a tolerar ninguna actuación de esta manera. Nosotros vamos a tomar las medidas administrativas correspondientes, pero lo más importante también, estas personas ya han sido puestas a la orden de la autoridad competente para que procedan a realizar las investigaciones correspondientes. Y en base a ello, pues que se proceda a una judicialización para que estas personas sepan que este tipo de acciones no se van a tolerar y van a pasar a ser privados de libertad. ¿Cómo es que estos cinco policías penitenciarios pretendían ingresar estas cinco granadas al, a, la, a, la, a, la, a la cárcel de máxima seguridad denominada La Tolva, que está ahí en Moroselí, en El Paraíso? Bien, estas personas fueron identificadas, ¿verdad?, por la Fuerza Nacional de Control de Centros Penales al momento de realizarle las requisas exhaustivas que se llevan a cabo para poder ingresar a una cárcel de máxima seguridad, en donde se pudo constatar que pretendían ingresar este armamento destructivo al centro penal y de inmediato fueron capturados. Nosotros, ¿verdad?, como Instituto Penitenciario se ha dado traslado a lo que es la Inspectoría General para que realice las investigaciones correspondientes, pero también la institución encargada de la investigación por parte del Estado, es la Dirección Policial de Investigación, quienes se hicieron presentes en el mismo momento para poder desarrollar el mismo curso de la investigación. ¿Resulta que estos policías penitenciarios, en el caso de, de Moroselí, eh, forman parte de estructura criminal de maras y pandillas? Esto es algo verdad, que se tiene que investigar. Sabemos que si estas personas pretendían ingresar este material destructivo, obviamente iba orientado para entregarse a alguien al interior del centro penal. Pudiesen ser personas de crimen organizado o personas que pertenezcan a maras o pandillas. Esto se va a, de a determinar una vez concluya la investigación correspondiente y en base a eso se van a tomar las acciones penales que correspondan. ¿Y en el caso de los que pretendían irán ir, ingresar o iban saliendo con 245 mil empiras en efectivo? Esto fue en Ilama, Santa Bárbara, el día de ayer. Estas personas pretendían ingresar a ese centro penitenciario esa cantidad de 245 mil empiras en efectivo, ¿verdad? Lo cual estos 17 agentes fueron detenidos por parte de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios, que labora con el Instituto Penitenciario con el propósito de evitar el ingreso de cualquier artefacto o sustancia prohibida a estos centros penales. De manera inmediata se les dio captura y también se puso a la orden de la Dirección Policial de Investigación para que procedan a realizar las acciones correspondientes y poder determinar para quién iba dirigido ese dinero, quién se los entregó y con qué propósito pretendían ingresarlo. Lo que sí quiero hacer eh, una aclaración, licenciado, y hacerle ver a la población en general, los controles y mecanismos y protocolos que se están implementando en el Sistema Nacional Penitenciario para evitar el ingreso de artículos o sustancias prohibidas, están dando los resultados que se han esperado. Eh, tenemos que hacer la aclaración y la comparación también con lo que sucedía en administraciones anteriores. Cuando se cerró San Pedro Sula, cuando se realizaron las requisas exhaustivas en Támara, pudimos ver qué cantidades exorbitantes de dinero, de droga y de armas se lograron extraer. En la actualidad lo que estamos haciendo es evitando el ingreso de cualquier artículo o sustancia prohibida en los centros penales. Eh, este dinero iba dirigido a Maras y pandillas, producto de qué, para qué se los iban a entregar, cuál es el objetivo. La línea de investigación la está llevando aún lo que es la Dirección Policial de Investigación. Recordemos que esto se dio ayer ya en horas de la tarde-noche. Eh, por ende, verdad, la investigación aún se encuentra en curso. Ya los diferentes eh, agentes policiales encargados de la investigación tendrán que dar un informe final para poder determinar el origen de este dinero y hacia quién iba dirigido y con qué finalidad. Recordemos que en estos centros penitenciarios no contamos con... Eh, pulperías, por llamarlo así, o mercaditos en donde estas personas puedan comprar algunos utensilios para su consumo. Entonces ahí es donde tenemos que hacer también la valoración cuál era el fin o el propósito de ingresar este dinero. Cuando me dice que están en la orden de los tribunales, ¿dónde están estos 22 policías penitenciarios? Hoy, esta noche, ¿dónde están? El, el cinco de ellos están en lo que es la jurisdicción de Yuscarán y los otros 17 en Santa Bárbara, ¿verdad? Aún no han sido remitidos al Instituto Nacional Penitenciario en calidad... De detenidos con una privación de libertad, nosotros pues estamos a la espera que el los órganos jurisdiccionales realicen las acciones correspondientes. Nosotros, como Instituto Nacional Penitenciario, vamos a tener lo que es la guarda y custodia de los mismos, la, si es que así lo determina ¿verdad? un juez, que en este caso no dudo que sean enviados a privación de libertad. ¿Cuál es el delito en que habrían incurrido estos uh, policías penitenciarios? Estos policías pueden incurrir ¿verdad? en lo que es eh, violación de los deberes de los funcionarios, también lo que es portación ilegal de material de guerra, verdad? Estas personas que andaban con estas granadas, también las otras personas pudiesen incurrir en el delito de lavado de activos, también pudiese eh, tipificarse quizás una asociación ilícita. Existen múltiples delitos de los cuales, verdad, se les pudiese imputar, pero esto ya va a corresponder a lo que es la fiscalía y a los órganos jurisdiccionales. Abogado, muchas gracias por aceptar esta comunicación. A la orden, licenciado Gracias. Es el abogado Germán Magnil director o subdirector de centros penales. La noticia del día fue presentada por Óptica Popular, una promoción cinco estrellas con descuentos en aros. Un reo se fugó con ayuda de supuestos pandilleros al momento que era ingresado por dos custodios penitenciarios al Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza en la capital. Flavio Pavón tiene más detalles de acuerdo a testigos varios hombres armados se encañonaron a los dos custodios penitenciarios cuando el reo era ingresado al hospital psiquiátrico mario mendoza para consulta médica luego huyeron junto a recluso en una camioneta de color negro el privado de libertad identificado como Agner Jonathan Bonía Rodríguez, quien guarda prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara desde el año 2016 en el módulo denominado pesetas, es decir, retirado de Maras y Pandillas. Eh, sin embargo, ya las autoridades están trabajando en la pronta ubicación de esta persona y así ponerlo a disposición de las autoridades competentes para que se le inicie un nuevo proceso por el delito de evasión. Algunos pacientes del hospital que observaron el acto sostienen que la presencia de reo siempre representa un peligro para sus vidas. Porque si es así hay que tener miedo porque si hay un reo aquí que es peligroso. Teme a la gente, sí. Hasta el momento se desconoce los resultados de la operación por parte de la Policía Nacional para la recaptura del reo Flavio Pavón Noticieros hoy mismo. Este es un comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras, un mensaje a los, a los obispos de la Confraternidad o Conferencia Episcopal de Honduras, a los miembros de la Iglesia Católica y personas de buena voluntad. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10.10. 10. Al celebrar en este mes de octubre, el mes misionero extraordinario, evocamos la vocación de la Iglesia como enviada a anunciar el Evangelio de la vida. Y... ¿Cómo nos recuerda el documento de Aparecida? La doctrina, las normas, las orientaciones éticas y toda la actividad misionera de la Iglesia debe dejar transparentar esta atractiva oferta de una vida más digna en Cristo. Evangelizar no es solo anunciar gozosamente la alegría del Evangelio, es decir, anunciar a Cristo mismo, sino como consecuencia lógica, denunciar todo aquello que niega la vida, que obstaculiza el desarrollo personal y comunitario. Esto tiene profundas y serias repercusiones sociales y políticas, frente a las cuales los obispos como pastores no podemos quedarnos indiferentes. Uno, con profundo dolor constatamos cómo la lacra del narcotráfico le ha llamado el Papa Francisco, que ha puesto fin a tantas vidas y que es mantenida y sostenida por hombres sin escrúpulos. Es una realidad que ha permeado las instituciones de nuestro país y que como consecuencia ha derivado en un deterioro acelerado de la imagen de nuestra patria en el concurso de las naciones. Dos, nada de lo que el narcotráfico ha logrado en nuestro país podría haberse alcanzado sin la colusión de los órganos que por razón de su ser están llamados a defender la vida y proporcionar seguridad a todos. Debemos admitir que en mucho de esto son culpables los políticos que han pactado con el crimen organizado, olvidando que la ética les obligaba ante todo a velar por el bien común y no por el beneficio personal o los de su grupo. Tres, por otra parte, la vida también es amenazada cuando las instituciones no se ocupan por atender las necesidades fundamentales del pueblo. Nuestra política vernácula se ha caracterizado por la costumbre de ignorar directamente al pueblo, hablar a su nombre y terminar haciendo pactos que en nada benefician al mismo pueblo. Ejemplo de ello es cuando históricamente las instituciones han estado al servicio de un caudillo y no de una democracia participativa fundada en la ley. Cuatro con dolor y pena contemplamos el viacrucis de tantos hermanos migrantes. Duele reconocer que lo que más exporta Honduras son seres humanos movidos por la esperanza de una mejor vida y más segura, una esperanza que se frustra en quienes no logran alcanzar su meta y más aún en los 87.337 compatriotas deportados en lo que va del presente año 2019. Queremos insistir en la necesidad de organizar la pastoral de movilidad humana en cada parroquia y en todas nuestras diócesis, no solo para ayudar a quienes se ven obligados a emigrar, sino para defender el derecho humano a no verse obligados a hacerlo. Cinco, lamentamos profundamente que estando a punto de entrar en vigencia el nuevo Código Penal, se haya hecho caso omiso a los reclamos de muchísimas instituciones del país, a las que también nos sumamos nosotros, para que la entrada en vigencia del mismo no se lleve a cabo. Es urgente que junto a toda la ciudadanía, la clase política, empresarial, académica, colegios profesionales, Campesinos y obreros, llevemos adelante un proceso de transformación del país que tenga como norte el bien común y su mayor beneficio, que es la paz. Esta tarea demanda una seria revisión de los valores, sobre todo los valores morales de las actitudes y de los actores que tengan la mejor disponibilidad para servir con transparencia, fidelidad en el cumplimiento de la ley, luchadores por establecer la justicia, una justicia que permita edificar un país con equidad y nos ayude a superar esta página tan dolorosa de la historia patria, empañada por el peso del narcotráfico, la corrupción, la impunidad y el abuso del poder. Por eso... Hacemos un fuerte llamado a la conciencia de todos los actores involucrados, directa o indirectamente en la presente crisis, para que revisen el valor del sano patriotismo, que debe estar por encima de cualquier interés personal, apegado, apego al cargo o intereses de partido. A pesar de todas estas situaciones de muerte, nuestra fe en Jesucristo, que ha vencido a la muerte, ha de mantener viva en nosotros la esperanza, venciendo la tentación de frustración para creer en un cambio es posible, siempre y cuando cada uno cumpla con la tarea que le corresponde, exigiendo de manera firme y decidida que las instituciones y las personas que las rectoran también lo hagan. Este es el comunicado de hoy de la Conferencia Episcopal de Honduras, donde en, básicamente cuestiona y condena cómo el narcotráfico se ha apropiado de las instituciones del país, también se suma a otros sectores que piden que no entre en vigencia el Código Penal y solicita un proceso de transformación del país que tenga como norte el bien común. La distinción como, como el Premio Nobel de la Paz 2019 al primer ministro de Etiopía, según diversos sectores, debe servir de ejemplo a los políticos hondureños para que en lugar de confrontar y dividir, Trabajen en busca de la unidad y el bienestar de la población en general. Abiy Ahmed, el primer ministro de Etiopía, es el líder más joven de África que puso fin a un conflicto que había parecido intratable durante décadas y el viernes ganó el Premio Nobel de la Paz 2019. Abiy, ahora de 43 años, asumió el cargo en abril de 2018, después de la renuncia de su predecesor tras tres años de disturbios callejeros. Se movió rápidamente para restablecer las relaciones con Eritrea que se habían congelado desde una guerra fronteriza de 1998-2000 y se le atribuye el fin del enfrentamiento. También jugó un papel decisivo en el establecimiento de la paz en Sudán convenció a los gobernantes militares y la oposición del país para reiniciar las conversaciones y persuadió a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para que respaldaran su mediación. Las conversaciones condujeron a un acuerdo para compartir el poder en agosto. Cada dignifica la política en un momento donde en el mundo la población cada vez confía y cree menos en, lo, en los políticos y es justamente por sus acciones. Abiy ganó el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para lograr la paz y la cooperación internacional y en particular por su iniciativa para resolver el conflicto fronterizo con la vecina Eritrea, dijo el comité Nobel. Estoy tan humilde y emocionado. Muchas gracias. Es un premio otorgado a África, otorgado a Etiopía y puedo imaginar cómo el resto de los líderes de África lo tomarán positivamente para trabajar en el proceso de construcción de la paz en nuestro continente, dijo Abiy al comité. Este premio es un testimonio de su liderazgo en el avance de la democracia en Etiopía y el comienzo de una nueva era de paz en el Cuerno de África. Sus acuerdos audaces fueron fundamentales para terminar uno de los conflictos más antiguos de la región con el acuerdo de paz firmado con Eritrea el año pasado y más recientemente para facilitar una transición en Sudán. Sin duda, es un ejemplo del tipo de político que necesita Honduras, dice el vicepresidente del Consejo hondureño de la empresa privada. Definitivamente eso es lo que nosotros necesitamos en cada país del mundo, gente que busque la paz. Eso nosotros en Honduras lo, lo necesitamos a grito, ¿verdad? porque realmente nosotros no vivimos en paz. Etiopía, con una población de más de 100 millones de personas, tiene la economía de expansión más rápida de África. Su producto interno bruto creció aproximadamente un 8.5% en 2018. Con información del sitio web del Foro Económico Mundial, Edi Quintero Noticieros hoy mismo. Mañana se reanuda el juicio contra Juan Antonio Hernández y como solicitud de la defensa y un acuerdo con fiscales se mostrará el video sin modificaciones donde un agente de la DEA entrevista al imputado. El juicio contra Juan Antonio Hernández no se realizó por la celebración en Estados Unidos del Columbus Day, conmemorando hoy la llegada y el descubrimiento de América por parte de Colón un 12 de octubre de 1492 me dijo anteriormente que usted quiere proceder. La defensa pidió se mostrara en forma íntegra, sin ediciones, el video del interrogatorio por un agente de la DEA a Juan Antonio Hernández, por lo que el juez Kevin Castell dio plazo para que las partes se pusieran de acuerdo. La Fiscalía de Estados Unidos y la defensa de Juan Antonio Hernández llegaron a un acuerdo para mostrar segmentos modificados del video realizado por Sandalio González, agente de la DEA, al imputado cuando este fue detenido en noviembre de 2018 en Miami, Estados Unidos. Parte del acuerdo dice que el agente González no será presentado de nuevo en el estrado. El juicio se reanudará mañana con los últimos tres testigos del gobierno, incluido un quinto cooperador. La defensa puede luego montar un caso seguido de argumentos de cierre. El jurado podría llegar a un veredicto esta semana, informó así hoy la periodista Emily Palmer, corresponsal del diario The New York Times. Dorina Murillo, noticieros hoy mismo. Mediante un comunicado, el Ministerio Público destacó hoy su lucha contra el narcotráfico en los últimos seis años con más de 40 operaciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito para desarticular estructuras criminales y debilitarlas. El Ministerio Público destaca que desde el año 2013 ha ejecutado con éxito más de 40 operaciones de privación de dominio e interpuesto requerimientos penales contra las grandes organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el país y que venían operando en impunidad desde hace décadas, implementando de esta manera acciones nunca antes efectuadas en el territorio nacional. Agregan que otra de las herramientas jurídicas fundamentales en el combate al narcotráfico es la tradición al permitir que ciudadanos nacionales o extranjeros que hayan cometido delitos con efectos en terceros países puedan ser trasladados y juzgados en estos últimos. En Latinoamérica, estados como México, Colombia y otros en Centroamérica han hecho uso de la extradición como un importante recurso contra narcotraficantes. Es importante señalar que varios ciudadanos que actualmente enfrentan procesos penales en jurisdicciones de otros países tienen causas pendientes en los juzgados y tribunales nacionales con órdenes de captura vigentes. Algunos incluso fueron acusados en los tribunales hondureños antes de que fuesen solicitados en extradición, lo que ha llevado a diferentes escenarios. Unos deberán de regresar de cumplir sus condenas en el exterior, enfrentar los juicios pendientes en el país. Otros se encuentran cumpliendo condenas en el país y al finalizarlas deberán ir a enfrentar las causas penales contra ellos promovidos en otros estados. Ejemplo de ello, caso de José Miguel Handal y Arnaldo Urbina, que tienen condenas por más de 15 años y a la vez solicitud de extradición hacia los Estados Unidos de América. Dentro de las 40 operaciones que destaca la Fiscalía realizadas por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico están Operación Neptuno contra los Rivera Maradiaga alias Los Cachiros, Operación contra la Organización de José Handal, Operación contra la Organización de Ramón Mata Waldurraga. Operación Ariete contra la organización liderada por oficiales de policía. Operación contra Wilter Blanco. Operación contra la estructura de los Valle Valle y sus colaboradores. Operación Agalta contra la organización de Freddy Nájera. Operación Aquiles contra la organización de los Urbina Soto. Operación contra Juan Antonio Hernández. Y Operación Zeus contra la organización de Amílcar Alexander Ardón. Resalta además el Ministerio Público varias órdenes de captura que habían sido giradas a la Secretaría de Seguridad, como la de Mayra Lisset Rivera Maradiaga, Freddy Renan Nájera Montoya. Carlos Fernando Urbina Soto, Juan Ramón Mata Gualdurraga, Byron Ricardo Ruiz Ruiz, Digna Valle Valle, Wilter Blanco Ruiz y Devis Leonel Maradiaga, entre otros. Según este comunicado, el Ministerio Público continuará sus investigaciones y ejerciendo acción penal en los casos pertinentes, trabajando en las agendas comunes con agencias y ministerios públicos de otros países, ya sea efectuando operaciones conjuntas o compartiendo el material probatorio que se posee y que pueda ser usado en este o cualquier país por la vía de las asistencias jurídicas, como se ha venido haciendo. Claudia Almendares, Noticieros, hoy mismo. Y mostramos a continuación algunas de las órdenes de captura que fueron emitidas en, hace algunos años contra algunos de los de los acusados, señalados, vinculados al tráfico de drogas en el país. Por ejemplo, esta orden de captura es con fecha 16 de junio de 2017 donde se establece que con instrucciones del despacho de justicia, del juzgado de letras con competencia territorial nacional en materia penal, con instrucciones de ese despacho de justicia, se ordena a quien corresponda dar inmediata captura al ciudadano Juan Ramón Mata Baldurraga, con número de identidad 0801 1974 a quien se le supone responsable a título de autor directo de la Comisión del Delito de Lavado de Activo en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, el cual una vez habido deberá ser remitido a este juzgado a fin de tomarle su declaración de imputado, todo con la debida asistencia técnica legal y luego establece la dirección de la persona a quien se ordena detener o, o capturar, dar inmediata captura. ¿De qué fecha es este? Si lo mostramos de nuevo, por favor. Esta orden de captura... Contra el señor Juan Ramón Mata Valduraga fue el 16 de junio, 16 de junio de 2017. 16 de junio de 2017 se ordenó la captura del señor Juan Ramón Mata Valduraga. Tenemos más. El 1 de agosto de 2014, 1 de agosto de 2014, el juzgado de letras con competencia territorial nacional en materia penal. Dirigido a encargados departamento de capturas, Dirección Nacional de Investigación Criminal, con instrucciones de este juzgado sírvase ordenar a quien corresponda la inmediata captura y posterior remisión a este juzgado del señor Carlos Fernando Urbinas Soto, alias Nando. Por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de lavado de activos, posesión ilegal de armas prohibidas y comerciales, y asociación ilícita en perjuicio de la economía y la seguridad interior del Estado de Honduras, quien una vez que sea habido, deberá ser puesto a la orden de este juzgado para los trámites legales correspondientes dentro de las 24 horas siguientes a la realización de su captura. Favor tomar nota. Esta. Orden de captura fue el 1 de agosto de 2014 contra el señor Carlos Fernando Urbina Soto. 2014, 1 de agosto de 2014. También el juzgado de letras de competencia territorial nacional en materia penal, el 2 de mayo de 2016. 2 de mayo de 2016. Al señor director policial de investigaciones, por este medio de la presente, sírvase ordenar a quien corresponda dar inmediata captura. En 2016, en mayo de 2016, se ordenó la captura de el señor Wilter Neptalí Blanco. Wilter Blanco, mayor de edad, casado, comerciante, hondureño, con tarjeta de identidad tal, residente en Colonia La Cebita, etcétera, etcétera. También se ordena la captura de Dunia Eliset Melgar Paguada, de Jessica Michelle Matute Calidonio, Denia Carolina García Ramírez, Pedro José Blanco Hernández, Jaime Alexis Matutes Cruz. Por suponer los responsables del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Asimismo, una vez que hayan sido capturados, dichos imputados se ordena que los mismos sean puestos a la orden de eh, este tribunal, seguramente. Ahí, el 2 de mayo de 2016, hace más de tres años y medio, se ordenó la captura de Wilter Blanco, de su esposa. Dunia Eliset Melgar Paguada, y luego, y luego de la compañera sentimental Jessica Michelle Matute Calidonio, Denia Carolina García Ramírez, bajo el mismo título, Pedro José Blanco Hernández, el padre del señor Wilter Blanco. Wilter Blanco y luego del señor Jaime Alexis Matute, cuñado y administrador de las empresas del señor Wilter Blanco. Y aparece también la dirección, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos. Esa orden de captura fue el 2 de mayo de 2016. Tenemos más documentación sobre el tema. El 5 de febrero, por medio de la presente. Y con instrucciones de este despacho de justicia, sirva si ordenar a quien corresponda dar inmediata captura al señor Miguel Arnulfo Valle Valle. Miguel Arnulfo Valle Valle, con número de identidad tal a quien se le supone responsable de la comisión del delito de asociación ilícita, tráfico ilícito de droga, tráfico ilícito de armas y lavado de activos, en perjuicio de la seguridad interior del Estado, la salud y la economía. Mismo que una vez habido, deberá ser remitido y puesto a la orden de esta judicatura a fin de que se le tome su respectiva declaración de imputado. ¿Esto qué fecha fue? Si lo reiteramos, por favor, en el caso del señor Valle Valle, Valle, Valle fue el 5 de febrero de 2015. Es decir, hace más de cuatro años se ordenó la captura de los Valle Valle. Seguimos. El 12 de marzo de 2018, hace más de un año, 12 de marzo. De 2018. El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, dirigido al general Julián Pacheco Tinoco, secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, por medio de la presente y con instrucciones de este Tribunal de Justicia, sírvase ordenar a quien corresponda dar inmediata captura al señor Freddy Renán Nájera Montoya. Freddy Renán Nájera Montoya el 12 de marzo de 2018, portador de la tarjeta de identidad tal a quien se le supone responsable de los delitos de asesinato en perjuicio del señor Claudio Rigoberto Méndez Acosta y el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio del testigo protegido TP10. Todo lo anterior en vista que fue declarado en rebeldía el señor Freddy Renán Nájera Montoyen en base al artículo 108 del Código Procesal Penal. Esta orden de captura contra el señor Freddy Nájera... Se emitió el 12 de marzo de 2018. 12 de marzo de 2018, impresionante. Aquí hay órdenes de captura que hemos mostrado de 2017, de 2014, de 2016, de 2015, de 2018, esta última. Hay más. El Juzgado de Letras en Competencia Territorial Nacional en Materia Penal el 3 de marzo 3 de marzo de 2018, dirigida al director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, abogado Ricardo Antonio Castro, con instrucciones de este despacho, en marzo de 2018, sírvase a ordenar a quien corresponda dar inmediata captura al ciudadano Javier Heriberto Rivera Maradiaga con tarjeta de identidad número tal. Por suponerlo responsable de la comisión del delito de lavado de activos y de asociación ilícita para lavar activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, el cual, una vez sabido, debe ser remitido a los juzgados a fin de tomarle su declaración de imputado, todo con la debida asistencia técnica legal. El señor Javier Iberto Rivera Maradiaga, también eh, que formaba parte de, este, de esta organización denominada Los Cachiros, se ordenó la captura de él el 3 de marzo de 2018. 3 de marzo de 2018. O sea, no son órdenes de captura posterior a todo lo que hemos visto que se han entregado, la mayoría de ellos o han sido extraditados. Son órdenes de captura que se emitieron cuando ellos estaban aquí en el país. El 3 de marzo de 2018... El mismo día que se ordena la captura de uno de los cachiros, también el juzgado de letras con competencia territorial nacional en materia penal ordena dar inmediata captura a la ciudadana Mayra Lisset Rivera Maradiaga con tarjeta de identidad tal por suponerla responsable de la Comisión del Delito de Lavado de Activos y Asociación Ilícita para Lavar Activos en Perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Esta orden de captura fue emitida también el 3 de marzo de 2018. Son documentos que demuestran que a raíz de las investigaciones que se hicieron, los juzgados de letra de competencia territorial nacional en materia penal del Poder Judicial solicitaron estas órdenes de captura, o se emitieron las órdenes de captura y ordenaron que se capturara a estas personas. Estamos hablando de 2014, 2015, 2016, 2017, 18. en los últimos cinco años. Se si han emitido órdenes de captura contra al menos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once personas, incluyendo la, la señora eh, Mayra, Mayra Rivera Maradiaga. Tenemos otra. El 3 de marzo de 2018, el mismo juzgado de letras con competencia nacional ordena Dar inmediata captura al ciudadano Davis Leonel Rivera Maradiaga. ¿Quién ha sido en este caso testigo en el caso del señor Tony Hernández allá en la Corte Federal de Nueva York? El 3 de marzo de 2018 se emitió la orden de captura que no se cumplió. Dar inmediata captura al señor Davis Leonel Rivera Maradiaga con fecha 3 de marzo de 2018 con número de identidad tal por el delito de lavado de activos y asociación ilícita para lavar activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. El 3 de marzo se emitió contra tres personas Rivera Maradiaga del denominado grupo u organización conocida como Los Cachiros. El 3 de marzo de 2018 también el juzgado de competencia nacional Ordena a quien corresponda dar inmediata captura al ciudadano José Ángel Maradiaga López con tarjeta de identidad tal por suponerlo responsable de la comisión del delito de testaferrato en perjuicio a la economía del Estado de Honduras. Otra orden de captura emitida el 3 de marzo de 2018. La pregunta es: ¿cuántas órdenes de captura emitidas por el Poder Judicial, luego de la investigación que realizó la, la Fiscalía, la acusación que presenta la Fiscalía, los requerimientos que presenta el Ministerio Público, el Poder Judicial emite las órdenes de captura? ¿Cuántos de estos individuos fueron capturados en tiempo y forma? Otro más. El 1 de diciembre, vean ustedes la fecha de este: 1 de diciembre de 2011. Por medio de la presente y en cumplimiento de lo solicitado en el requerimiento fiscal y ratificada en la audiencia de declaración de imputado de fecha 31 de noviembre del año 2011, se le ordena la inmediata captura en contra del señor Byron Ricardo Ruiz Ruiz por suponer los responsables delito de almacenamiento ilegal de armas, almacenamiento de armas ilegales y municiones en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, quien es mayor de edad, con tarjeta de identidad tal, y una vez capturado sea puesto a la orden de este juzgado. Dicho imputado reside en la colonia evita en la ciudad de Juticalpa, Olancho. 1 de diciembre de 2011, contra Byron Ricardo Ruiz Ruiz. Hay órdenes de captura emitidas contra individuos acusados por el Ministerio Público y la orden emitida por, de captura por, por el, el Poder Judicial por el delito de lavado de activos, por posesión ilegal de armas, por narcotráfico, contra, contra 14 personas desde 2011. Muchos de ellos probablemente fueron extraditados o se entregaron voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos. Pero aquí se realizó la investigación. Aquí se presentó el requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público. El Poder Judicial emitió las respectivas órdenes de captura. Tenemos órdenes de captura de 2011, de 2014, de 2015, de 2016, de 2017, de 2018. ¿Por qué toda esta gente no se capturó? Cuando el Juzgado de Letras en Competencia Nacional emitió la orden de captura se solicitó que fueran capturados y no se hizo. Porque como mucho se cuestiona por parte de la sociedad todas estas personas están enfrentando juicios. Están enfrentando las acusaciones allá en Estados Unidos y no aquí en Honduras. ¿Cuándo aquí se realizó la investigación? ¿Cuándo aquí se presentó el requerimiento fiscal y cuándo aquí el Poder Judicial emitió las respectivas órdenes de captura. ¿Por qué no se capturaron? Entre ellos, el señor, por ejemplo, el señor Davis Leonel Rivera Maradiega, que, que ha sido testigo en el caso de Tony Hernández, en el caso del señor Freddy Nájera, en el caso del señor Wilter Blanco, el señor Carlos Urbina Soto y muchas personas más. Cuyas órdenes de captura hemos mostrado en esta ocasión, y sin embargo no han sido capturados. Algunos, algunos estaban aquí en Honduras, si no es que la mayoría, otros probablemente se habrían presentado ya en Estados Unidos. Eso no lo sabemos exactamente porque no conocemos la fecha exacta cuando algunas de estas personas, si no es que la mayoría, se entregaron voluntariamente en Estados Unidos. No sabemos exactamente cuándo estas personas se entregaron a las autoridades de Estados Unidos, pero se emitieron las órdenes de captura. ¿Podría ser que se emitieron las órdenes de captura antes o después de que estas personas se entregaron? No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que están estas órdenes de captura. Muchas de ellas no se cumplieron. 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. El precio de los combustibles es presentado por Harina Doña Blanca, la doña de las harinas. El precio de los combustibles en Tegucigalpa. Gasolina Super, 25.46 lempiras. Gasolina Regular, 22.79 lempiras. Diesel, 21.77 lempiras. Queroseno, 16.92 lempiras. Gas vehicular, 36.87 lempiras. Gas LPG 257.69 lempiras. El precio de los combustibles fue presentado por Harina Doña Blanca, la doña de las harinas. En las últimas horas hemos estado bajo los efectos de dos sistemas de baja presión. Pero ¿qué va a pasar para mañana? Para mañana martes, incluso el miércoles. Mañana, después del mediodía, dejaremos de estar bajo los efectos del sistema de baja presión ubicado en el Caribe y únicamente nos quedaremos con los efectos del sistema de baja presión en el Golfo de Fonseca. Este todavía para el miércoles estará dejando esta humedad del Pacífico que generará lluvias en todo el país obviamente en algunos sectores de menor intensidad, porque ya para el miércoles por el mediodía comienza más o menos a estabilizarse las condiciones del tiempo, dejando precipitaciones de leves a moderadas en la mayor parte del país, pero muy atentos porque aún Copeco mantiene la alerta en todo el territorio nacional, la alerta amarilla que se mantiene en Valle y Choluteca y todo el país, el resto del territorio en alerta verde para que estén pendientes de los boletines de Copeco también de los medios de comunicación en torno al pronóstico de lluvias que se mantiene todavía para la próxima jornada. Las temperaturas han disminuido, como es evidente también aquí en la capital, han disminuido algunos grados, esto producto de estos efectos, se mantiene la nubosidad, los cielos nublados en San Pedro Sula con temperaturas máximas de 31 y 32, también los cielos mayormente nublados en la Ceiba, con una máxima de 29, una mínima de 23 grados. Acá en la capital, igual, abundante nubosidad. Encontramos temperaturas máximas de 27 y 28, las mínimas agradables, se puede decir de 18 y 19. No se descartan estas lluvias de leves a moderadas todavía para las próximas horas. Acá en la capital, los cielos muy nublados, igual en Choluteca. Vemos que sí se nota la diferencia en la temperatura máxima en Choluteca de 32 grados, cuando usualmente está en los 36 aproximadamente. En Catacamas, igual, los cielos muy nublados. Una temperatura máxima 29 y 30 y encontraremos también estas probabilidades de lluvias, lo mismo que en Danlí, con temperaturas mínimas de 20 y 21. Y ojo con lo siguiente, los oleajes también se mantienen bien alterados en el Golfo de Fonseca producto de este sistema de baja presión y posteriormente el ingreso de humedad del Pacífico. Del Golfo de Fonseca se encuentra de 5 a 7 pies y máximas de 9 pies de altura. Así que es imposible que se vaya a dedicar a las actividades de pesca para evitar algún incidente en el Mar Caribe si sí dentro de rangos normales de 2 a 4 pies de altura. Más adelante nos encontramos con más información. Las condiciones del tiempo comienzan más o menos a estabilizarse durante el miércoles de esta semana. Solo estaremos bajo la influencia del ingreso de humedad del Pacífico. Las temperaturas, igual, ya comienzan también a estabilizarse. Pero bien, para mañana aún prevalecen los cielos nublados como en Roatán. No se descartan algunos chubascos que en estos sectores serán de carácter leve para las próximas horas. Abundante nubosidad en Comayagua, probabilidades de lluvias y quizás estas estén acompañadas de actividad eléctrica en sectores montañosos, lo mismo que en Copán, donde se esperan para mañana los mayores acumulados. Atentos, en el noroccidente, occidente y sur del país, las temperaturas máximas que no llegan a los 30 grados en Copán, en Puerto Lempira, igual, los cielos muy nublados. Ya para el, el miércoles, en casi el resto del oriente del país y la costa norte, las condiciones comienzan a estabilizarse. En La Esperanza se mantienen temperaturas mínimas agradables de 14 y 15 y apenas ascenderán a los 23 y 24, que se consideran cálidas durante la tarde. También los mayores acumulados en Amapala, en la zona sur, que se mantiene en alerta amarilla. En Amapala las máximas son de 32 y 33 grados. Y quiero dejarles también algunas recomendaciones porque ya hemos visto cómo se han registrado diversos accidentes vehiculares en el territorio nacional. Hay que tomar las medidas de precaución. Para evitar tragedias, sobre todo bajo la lluvia, reducir la velocidad, mantener en óptimo estado las llantas, frenos y demás elementos físico-mecánicos, conservar una distancia prudente con relación a los otros vehículos. Mantener en óptimo estado los limpiaparabrisas, encender y mantener en óptimo estado las luces, evitar movimientos bruscos, extremar las precauciones durante la noche. Estas son algunas de las recomendaciones de la Dirección Nacional de Tránsito para evitar accidentes cuando esté lloviendo. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo. La sección económica es presentada por LiUSA. Y su nueva ahorro más. Más que una membresía, un mundo de beneficios. la ya. Honduras se enfrenta a una desaceleración económica motivada por factores externos que se refleja en una reducción de la inversión extranjera y que el gobierno busca revertir con medidas de estímulo a la inversión. Los detalles con Eddie Quintero. De acuerdo a un informe del Banco Central presentado hoy, la inversión extranjera directa en el primer semestre de 2019 sumó 249 millones de dólares, 162 millones menos que en el mismo periodo del año pasado. Las empresas cuyo capital eh, en su mayoría son extranjeros están generando utilidades en el país a tal grado que están teniendo la oportunidad de prestar a sus afiliadas en el exterior o... Cumplir con préstamos que habían obtenido. Ante ese escenario gris y poco esperanzador, el gobierno ha identificado al menos 20 medidas para estimular la economía que estará anunciando en el transcurso de la presente semana. Esta crisis que se nos avecina. Va a tener, ya ha habido una, un comportamiento cíclico y necesitamos tener un plan que rápidamente lo pueda reactivar. Esto lo ponemos como preámbulo porque el día miércoles tendremos una reunión sumamente importante con los sectores productivos para ver cómo efectivamente Honduras va a enfrentar eh, este, esta desaceleración económica. Según los empresarios, el país requiere un paquete de medidas integrales, económicas, fiscales y monetarias. Eh, muchas veces van por una reducción de una tasa impositiva, con la expansión del crédito productivo, con ahorro por parte de del el Estado en el presupuesto general de la República, particularmente en gasto corriente, para que sea trasladado estas, estas, estos ahorros a temas de inversión in, en infraestructura. El gobierno recortó a 3.4% la proyección de crecimiento económico para este año y según Medina tendrá un efecto directo en la generación de empleos. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. La sección económica fue presentada por DIUMSA y su nueva ahorro más. Más que una membresía, un mundo de beneficios. Adquiérela ya. A un conductor de taxi se le quemó su unidad en el sector del Tizatillo, carretera al sur. Tendremos los detalles de este drama, porque no solo involucra al conductor de taxi, sino que también a su familia, a sus hijos. Ah. Es el único carro y con jaranas que tengo porque me están ahí porque tengo mucho compromiso. Los niños van a perder la escuela porque yo los tengo en una escuela privada y tengo que. A un taxista se le quemó su unidad en el sector de El Tizatillo, carretera al sur. Y ahora llora porque no sabe cómo le va a dar de comer a sus hijos. Por su edad nadie le da trabajo. Y por, por mi edad nadie, nadie me da aunque uno tenga experiencia, uno, y, pero no. Don Héctor aún debe más de 60 mil empiras del préstamo que solicitó para comprar el vehículo que hoy se redujo a cenizas. Es el único carro y con jaranas que tengo porque me están ahí, porque tengo mucho compromiso. Los niños van a perder la escuela porque los tengo en una escuela privada y tengo que. No sé cómo voy a hacer. Los voy a sacar de la escuela porque con qué, no tengo con qué otra. Para aquí. Para... Esa es su herramienta de trabajo, con eso alimenta a su familia y hoy ha quedado sin nada. Sin nada, sin nada. Pedir a las autoridades que por lo menos le ayuden con su vehículo para seguir trabajando. Eso es lo que les pido yo, porque es mi único y ya por mi edad tampoco no me dan trabajo en otro lado, pues la verdad. Cuénteme algo, este es un vehículo taxi. Sí, un taxi. Eh. Ahí trabaja usted, miren, sí. miren, desconsolado este pequeño. Porque su padre le ha dicho que lo va a tener que sacar de la escuela porque la herramienta de trabajo de él ceniza. Ceniza. Tiene 28 años trabajando como taxista. Hace tres años no tiene esposa y también relató que a su hijo mayor lo mataron. Señores, estamos en los noticieros hoy mismo de la Corporación Televicentro para que alguien le ayude con su familia porque su herramienta de trabajo hoy quedó desechada. Sí, que, tan y que mi, me pudieran solicitarme un préstamo pues, para, para comprar un nuevo vehículo, pues, porque es mi trabajo directamente. Tengo 28 años de andar en, en el rubro del taxi. Ahí he mantenido toda mi familia todo el tiempo. Y ahorita pues, no estoy nada porque solo con aranas, pues estoy. Esta tragedia, como así la denominó don Héctor, quien vive en la colonia El Pedregal de Tegucigalpa, ocurrió esta mañana en el kilómetro 12 de la carretera al sur del país. Con información de Francisco Zúñiga, Dorina Murillo, noticiero hoy mismo. 3030. 30, Edgardo Melgar en vivo, todos los domingos a las 8 de la noche, por Telesistema Informativo TSI. No hay tiempo para más, solo para agradecerles el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien. Este es el resumen de noticias. Detienen a 22 custodios penitenciarios por pretender ingresar granadas y dinero a cárceles de máxima seguridad. Matan a un hombre y hieren a dos personas más en atentado en San Pedro Sula. Conferencia episcopal deplora que la lacra del narcotráfico ha permeado las instituciones del país. Inundaciones en costa de Los Amates en Alianza Valle incomunican varios sectores. Al ser capturados asaltantes de pasajeros de autobús, dijeron que lo hacen por necesidad. ¿Por no necesidad, me entiendo, uno que la calle, me nada no que hacer a mi papá? Yo no le puedo ir, me entiendo. Ministerio Público resalta 40 operaciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito. Este fue el resumen de noticias.